Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy nuevamente con un programa muy especial en este miércoles 26 de agosto. Felices de poder acompañarlos y poder brindarles a todos y cada uno de ustedes, nuestros televidentes, herramientas para su bienestar, herramientas para la salud física, mental y espiritual también. Y muy buenos días, Manu. Buenos días, Cris. Qué bueno eso que dices, qué buena esa energía con la que empezamos hoy miércoles, Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que la cita que ustedes tienen todos los días de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, así que nosotros estaremos dispuestos para brindarles la mejor información por parte de los profesionales. Así que me encanta que iniciemos este día un poco frío. En la mañana estaba frío, estaba lloviendo, entonces por eso nos tocó trasladarnos para acá, pero aquí estamos en el canal Parque Telemedellín, donde poco a poco nos iremos reactivando también, así como se está reactivando la ciudad y el país. Entonces, ¿qué tal, Cris? Nos vamos con esa frase del día. Vamos con esa frase de hoy, Manu. ¿Qué nos preparaste? A ver, muy bien, vamos a verla en pantalla en este momento, que es una frase donde vamos a hablar de la energía, de la luz. Entonces, escuchen esto. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Vea qué tan fácil, es un proverbio escocés. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Así que hoy los invito a todos, ustedes en casa, con su pareja, con el vecino, con el de la tienda, con el del domicilio, vamos a sonreírles más. Que esa persona de pronto no está de buen humor y le dijo alguna palabra que incomodó, usted no le responda. Usted lo que va a hacer es que con la sonrisa le va a dar la mejor respuesta. Así que hoy vamos a sonreír bastante en el programa Mi Parque, Tu Casa para contagiarlos. Así es, una luz que no solamente nos ilumina y ilumina a los demás, sino que también es la encargada de disipar la oscuridad que muchas de esas cargas que tenemos precisamente en esta época de cuarentena nos están abrumando. Así que vamos a empezar el día de hoy con un programa muy especial. Recuerden la línea 268-6033 para que ustedes participen con todos los profesionales en unos temas muy especiales que preparamos. El primero de ellos, vamos a hablar acerca del look de esas personas mayores. Recuerden que toda esta semana hemos hablado de la vejez y el envejecimiento, pero hay que hacerlo de la forma más estética y hermosa posible, así que para todas las personas, hombres y mujeres, porque todos vamos para allá, vamos a aprender cómo vernos bien en una edad avanzada. También para los que les gusta la cocina, recuerden que hoy es miércoles de recetas saludables y vamos a tener baba ganache. Aquellas personas que de pronto no saben qué es o que no se dan la oportunidad con la berenjena, hoy van a aprender una forma deliciosa de poder tenerla en su mesa, en sus recetas, en ese recetario familiar. Y finalmente, como todos los miércoles, tenemos también mantenimiento físico. Vamos a seguir con esos ejercicios para las personas mayores que puedan realizar desde sus casas porque nos estamos cuidando. Así es, ese compromiso que tenemos con el INDER los lunes, miércoles y viernes, entonces actividad física para que usted también se prepare. Bueno, muy bien, iniciamos de una vez con el contenido de Mi Parque, Tu Casa y por eso saludamos a esta hora a Sebastián Monsalve. Él es estilista profesional de la marca Backstage. Sebastián, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Manu, Cristi, buenos días a todos. Bueno, Sebas, como lo estábamos hablando con Cristian, esta semana se está realizando diferentes actividades para decirle al adulto, a las personas mayores, perdón, estamos con ustedes, vamos todos para allá y por eso también nos integramos a eso. Entonces, por eso hoy decidimos hablar contigo sobre esos looks, sobre esas diferentes formas de cambiar y saber que nos podemos renovar, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Exacto, eso me encanta y bueno, para mí yo creo que quiero iniciar como diciendo que debo romper los paradigmas que muchas mujeres y muchos hombres tienen, que siempre es como ese toque de decir de que ya estoy en cierta edad y que no puedo crear ciertos looks, no se quedan con la canita morada. Exacto, o que tengo que resignarme a canas, o que debo de, o que corte ya no me luce, o que no puedo pintarme mi cabello, no sé, de rojo, no puedo pintarlo de cobre, cuando, o sea, yo sí he pensado que lo más importante es cómo tú lo transmites, cuál es tu identidad, cuál es tu personalidad y poder reflejarlo. Yo tengo muchas clientas de 70, de 80 años, nada más me pasó la semana pasada, una mujer de 80 años que llega y me dice, hermosa, tengo 41 años en esta rodilla y 41 años en esta otra rodilla, tengo 82 años, la cosa más preciosa, yo creo que incluso ahorita vamos a compartir una imagen de ella, me parecía demasiado hermoso poder ver cómo se transformó esa alegría, la vitalidad de una mujer que ya tiene 82 años, pero que tiene muy claro que quiere seguir, que le encanta y que me decís lo que tú quieras, crea tu magia, y se hizo, y de verdad que
brillaba, y entonces no tenía en ese momento nada que ver el hecho de que tuvieran 82 años. Así obviamente es. Lo adecuamos, obviamente localizamos, pero no es decir como que no puedo porque ya tengo 82. Yo creo que eso es lo primero que debemos entrar a desmitificar y a quitar esa mentalidad de yo ya no estoy para esas modas, yo ya no sirvo para eso, yo estoy muy vieja, eso lo usé cuando era joven. Realmente, Sebas, todas las modas aplican también para esas personas mayores. Todas completamente aplican. Sí, esa tendencia que es la que llega, es una tendencia hermosa para esas mujeres que ya tienen 70, 80, 90 años, obviamente personalizadas, digamos que adaptadas a cada mujer, a su estilo de vida, a cómo se visten, a todas sus comodidades, porque hay un bonito, creo yo, actualmente de las tendencias se adaptan como a tu estilo de vida. Entonces, si yo soy de lavar pelo y mojarme y algo así con los dedos, ¿cómo creo uno para eso? Si yo soy de secarme con secador, ¿cómo lo hago? Si yo soy, por ejemplo, en cuanto a coloraciones, si yo no soy de ir al salón cada mes o cada dos meses, entonces, ¿cómo creo un color que me vea bella pero que no tenga que ir al salón constantemente? Eso es algo muy, muy bonito y muy adecuado ahora, que yo creo que se adapta a cada mujer y a sus necesidades, y también, como decía Manu, a los hombres. Ahí la tenemos, chicas. Ahí está la de 41 años en cada pierna. En cada rodilla, nos la pasaron rapidillo, ¿verdad? Sabemos muchas mujeres que uno dice, wow, o sea, son mujeres ya, ninguna de ellas tiene menos de 50 años, son mujeres que están de los 50 a los 80 años y son súper bonitas. Entonces, míreme que es como decir, bueno, ¿cómo define este corte en ella, este largo? Una mujer que ya tiene casi 60 años, se ve muy joven. Lo mismo acá vemos otra igual, donde está oscura, pero tiene algunas luces. Por acá aparezco yo con ella, como cómplice, siempre creando esos looks. Entonces, es eso, es como romper esos paradigmas. Mírame este largo, un cabello más largo, más corto, otro lado, y una mujer ya completamente con sus canas. Esta mujer renovada con su pixie, esta mujer tiene más de 50 años también, y mírenme qué belleza, y mírenme acá esta fisura. Es eso, es decir, y atreverse y renovarse, y como nunca, como siempre quitarnos como esa venda, creo yo, como de tengo cierta edad y ya no lo hago, qué pena con mis nietas, qué pensarán mis hijos, qué irán a decir, no. Sebastián, precisamente eso, ahí estamos viendo, y como lo dijiste, estamos viendo diferentes mujeres, mujeres jóvenes y mujeres, personas más mayores, pero es saber que uno, el cabello corto no es solo para las mujeres mayores, porque entonces uno diría, solamente mi mamá o mi abuela lo pueden utilizar, yo soy un ejemplo de eso, soy una mujer de cabello corto y lo luzco, y la verdad lo hago con mucho orgullo, porque es la esencia de lo que encontré en Manuel Esteves. Entonces yo creo que eso es lo que uno también tiene que buscar cuando la mujer es esa, ya está adulta, y uno dice, bueno, ¿cómo también me reinvento, me transformo y digo, voy a empezar a utilizar colores que quizás nunca en mi vida, en mi juventud lo utilicé, pero es la forma de decir, así me siento nuevamente, y no es sentirse joven otra vez. Exacto. Es sentirse que estoy en mi edad y con orgullo la estoy viviendo. Y Sebas acaba de decir algo muy importante, y es no ir en contra ni de tu personalidad ni de tu estilo de vida, porque si hay unas cosas que para ti van a funcionar, puede que para tu vecina no, puede que para tu familiar, no sé, tu hija, tu amigo, ahí debemos tener muy marcado ese tema de la personalidad, porque es realmente lo que nos va a llevar a tener ese look. Aceptar los años, yo ya no tengo 15 años, yo ya tengo 33, y seguramente cuando ya tenga los próximos 10 años, entonces en mis 43 voy a lucir diferente, pero es aceptar y amarse como tal. Precisamente, Sebastián, ¿cuáles son esos beneficios cuando llega esa mujer donde dice, quiero cambiar el look, donde hagamos magia? ¿Qué es lo que empieza a verse o a sentirse en esa mujer? Yo pienso que es el momento que está pasando, entonces es como también identificarlo como en esa aspiración de esa etapa de su vida, porque a veces yo puedo estar de los 40 a los 50 y estar teniendo una etapa como de los 30 años, posiblemente, ¿cierto? Sí. Entonces también es como poder como reflejar eso y cómo me estoy sintiendo. Entonces, no sé, si tuve una separación, como para que a través de mi look, a través de ese corte de cabello o de color, yo pueda, por ejemplo, adquirir seguridad. Porque entonces terminé, estoy un poco triste y estoy un poquito como frágil emocionalmente. Entonces, ¿cómo me empodero? ¿Cómo me da fuerza esos looks? Y muchas veces, por ejemplo, cuando con esta misma clienta que les digo de 82 años, ella me decía, quítame 20 años. Entonces yo desde que llegó le dije, te prometo que te quito 10.
Entonces es como de verdad un look, dependiendo de lo que se decida, puede realmente siempre hacernos como un lifting sin cirugía, o sea, renovarnos y llevarnos a esa dimensión de vernos completamente jóvenes y de adquirir seguridad. No. Sebas, también yo creo que acá ese tema de la personalidad vuelve y juega, es muy importante, pero si algo sabemos también, porque precisamente tú y otros expertos nos lo han dicho, es que hay que tener en cuenta también el fenotipo, el tipo de rostro, también, digamos, otros aspectos que son importantes a la hora de definir un look. Entonces, la propuesta que nos haces es súper chévere porque es marcar esos cambios que tenemos en nuestra vida y comunicarlos a través precisamente de nuestra imagen. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar esos cambios? Bueno, para mi tono de piel, si soy una mujer de pigmento cálido, si soy una mujer de pigmento frío, lo mismo el tema de los hombres, si ya tengo muchas canas, si tengo canas en cierto porcentaje, entonces realizo mi corte de cabello, donde genero más el tema de proporciones. Entonces soy alguien que mira muchos volúmenes. Si mi frente es amplia, entonces, ¿cómo hago para generar un flequillo que me dé un visualmente un alargamiento y un estilismo, cierto? Si al contrario mi frente es angosta, entonces ¿cómo hago para que se vea más amplia? ¿Cómo logro alargar mi rostro y de esa manera generar una armonía? Entonces, lo que yo más tengo presente como al decir es precisamente eso, lo que dije, armonía. Según el volumen, según mi tono de piel, entonces mi color, si yo soy una mujer cálida, los rojos me van fenomenales, si yo soy una mujer de pigmento frío, entonces los rubios platinados me van espectaculares. Entonces es como para mí el color del iris de mis ojos, si son claros, si son marrones, cómo quiero destacarlos, cómo quiero dar luz, cómo quiero dar brillo, o cómo al contrario, soy una mujer de pronto muy blanca, muy clara, entonces cómo hago para equilibrarlo de esa manera, como poder dar, tener como un balance. ¿Cierto? Sebastián, ¿cuál es la tendencia ahora? Si en este momento mi mamá dice, ok, los acabo de escuchar, yo realmente quiero hacer un cambio, me quiero cambiar el look, ya nos diste unas pautas, pero digamos si ahora se habla de tendencia del pelo, ¿qué les podríamos decir? Bueno, si hablamos de una mujer adulta, muy adulta, por ejemplo, lo que vemos en imágenes, lo que les puedo decir es que en cuanto a tendencia, son cortes bob, que son a nivel de lo que es el cuello, lo que tienen también evolucionados un poco más altos como a nivel de mente, ¿no? Y después de ahí, los 50, como vemos acá en estas imágenes, son súper lindos porque son como cabellos cortos, pero peinados en esa feminidad, en esa delicadeza, donde no por llevarlo corto, estoy como adentrándome que debo de usar, por ejemplo, lo que antes se llama un hongo o lo que antes se llama un camino. Entonces, no, un hongo actualmente es fatal. Pues uno dice, eso es como que la ve Fashion Police y la gente. ¡Ay, Dios! Pero versionarme un pixie con volumen acá, darme ese toque de nuca despejada, patilla estilizada, llevar mis flequillos como vemos en las imágenes hacia la frente, es hermoso. Entonces las tendencias son los cortes bob y los cortes pixie, que también hay muchas mujeres que aunque hayan llegado a 70 o 80 años, nunca aceptaron el hecho de definir a llevarse a un cabello súper rapado. Siempre hay mujeres que van a llegar hasta los 90 años y van a tener un cabello mediano, donde se cojan una medio cola, donde se recojan en mi recogido la parte frontal, porque es muy válido. O sea, yo no tengo por qué determinar que yo tengo 30 años y ya me tengo que rapar. O sea, eso es como paradigmas, que es donde yo he empezado. O sea, romper los paradigmas es lo que mejor podemos hacer en este momento. Sebas, y con el tema de los hombres rápidamente, porque también vemos al abuelo Gomelo, que me encantan los abuelos Gomelos, que están con ese fade, con esos degradés, pero ¿cuáles serían de pronto como esos toques clásicos que los hombres mayores pueden tener también para verse bien, pero verse modernos? Para ellos hay una tendencia muy alta que se llama tupé, y esta también habla de los volúmenes, o sea, de los cabellos muy cortos en los laterales, más o menos como estoy yo, y de esos hombres guapos, lindos, que se llevan su cabello de lado. Que una manera, chicos y hombres adultos que tal vez nos están viendo en este momento, de llevar su look a otro nivel, pero muy acorde a la edad, es cambiar de producto, por ejemplo, a la hora de peinarse. Dejar un gel
o dejar de que el cabello se seque al natural y poner una cera, que las ceras es como esa innovación del producto siglo XXI, donde el hombre se ve fresco, donde se ve con su cabello seco, pero tiene claramente definido su cabello y su color, su corte como tal, ¿cierto? Entonces, un tip que les puedo dejar a ellos es su corte indefinido, volúmenes para laditos o hacia adelante y con volumen hacia arriba. Y lo más importante que les puedo dejar a todos esos caballeros es cambiar de producto, renunciar a ser húmedo, brillante y adentrarse en la moda en cuanto a acabados, que es cabellos secos con efectos mates. Sebastián, nos quedó supremamente claro esos tips. Así es. Señor Cristian, usted en algún momento déjese crecer el pelo. A no, yo creo que me va a tocar es cambiar de barba. De barba, ok, muy bien, no importa. Mi Cristian, te cuento que está súper de moda y un tema que teníamos de diálogo en una reunión que tuve con expertos la semana pasada era que el hombre está viendo una posibilidad y un abanico gigante al tema de pelucas. Porque ojo acá, la peluca es algo que la nueva generación va a usar. Nuestra generación y a todos los que nos están escuchando de 70, 80, 90 años y también muy joven de 40 años, están, pero les cuento, se están hoy naciendo, están muy claros en que la gente de 10, de 15, 20 años que está creciendo y dentro de 40 años van a tener 50, 60 años, van a usar peluca, o sea, ya no. Bueno, Cristian sabe para que esté en tendencia. Sebastián, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Tus redes sociales son @backstage, salón, call. Esas son las redes sociales, ahí están saliendo en pantalla. Gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por la información. Y nos quedó muy claro todos los tips para las mujeres, para los señores y para la nueva tendencia con las personas que son calvitas. Así que muchas gracias por estar acá, Sebastián. Un abrazo gigante. A ustedes, gracias por la invitación. Besos y abrazos. Espero que les haya servido a todas estas personas el renovar su look y el, recuérdenlo, romper paradigmas. Ahí está. Ay, Dios, ¿será que me atrevo? Pero ¿por qué no? Pero es que, ¿quién iba a creer que nos iba a llegar una pandemia? Entonces, ¿ahora por qué uno no atreverse a hacer otro tipo de cosas? Entonces, nada, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausita aquí en mi parque de tu casa y ya regresamos con más contenidos? Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hola, hola, los saludo con excelentes recomendaciones. Hoy nos acompaña Gregorio de Vita Francesa y precisamente es él quien nos va a contar de qué se trata, qué es este producto. Claro que sí, una feliz mañana para ti, Daniela, y una feliz mañana con un saludo especial para todos ustedes que están en casa. Vamos a hablar de Vita Francesa. Vamos a hablar del producto natural que hoy usted tiene la oportunidad de que esté en sus manos. Vita Francesa es el elemento natural que se convirtió en el producto más consumido, el más recomendado por la altísima efectividad que tiene, Daniela y ustedes en casa, para casos severos. Estoy hablando de casos severos de agotamiento, de cansancio físico, cansancio mental. Esto es Vita Francesa, certificada por el INVIMA como un alimento especial para el consumo de todo tipo de personas. Gregorio, en la actualidad suceden dos cosas importantes. Uno, estamos en casa y estamos recargados de emociones. Segundo, estando con teletrabajo, en muchas ocasiones tenemos muchísimo más trabajo en casa que cuando estábamos en la oficina. Eso nos lleva a agotamientos severos. Claro que sí. Es más, nuestras cargas laborales, físicas y mentales se duplicaron. Uno dice, estoy en casa, pero ¿por qué estoy trabajando más? Y es evidencial. Nosotros nos acostamos más agotados, el rendimiento físico baja, aparte de eso tenemos parte de sedentarismo, no hay tiempo para hacer deporte, entonces comienzan a llegar los inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? No terminamos durmiendo bien, nos levantamos con los niveles de energía muy bajos. Entonces, al levantarnos con los niveles de energía bajos, tenemos días llenos de cansancio, se nos olvidan las cosas, cansancio físico, visual, pereza mental para estudiar, para leer. Pero ahí es donde, Daniela, y ustedes en casa, entra Vita Francesa a hacer un efecto increíble. Vita Francesa lo que ayuda es a recuperar, a revitalizar, a fortalecer, a brindar la energía que el cuerpo pierde, pero sorpréndase con el beneficio más increíble que tiene Vita Francesa. Es que empezamos a dormir profundamente. El sueño
es lo que el cuerpo más necesita, y sobre todo el sueño reparador, ese sueño medicinal que hace que sus músculos, los tendones, el cerebro descanse. Una persona, cualquier persona, joven, adulto, una persona de tercera edad que duerma bien, generalmente su salud es incomparable. Tiene defensas altas, tiene vitalidad, huesos fuertes, músculos fuertes. Pero usted con Vita Francesa lo puede lograr. Es muy sencillo. Ahí hablaste de algo muy importante. Este producto está indicado ¿para quiénes? ¿Para adultos? ¿Para pequeños? ¿Quién lo podemos consumir? Desde un niño de 5 años, los niños pues difícilmente a veces para que tome pastillas es difícil, lo podemos disolver, diluir en cualquier jugo. Lo toma usted 2 veces al día, jóvenes, adolescentes, personas de tercera edad. Oigan esto, que es algo fundamental en Vita Francesa, no tiene contraindicaciones, Daniela. Lo puede tomar una persona con hipertensión, con problemas de presión, una persona con azúcar. Es que los componentes son totalmente naturales, y sobre todo uno que se llama L-arginina, que es especial para personas con presión arterial alta. Está elaborado, hecho de puras vitaminas, de un alimento especial. No tiene contraindicaciones, repito. Y la dosis perfecta que usted debe tomar de Vita Francesa es 2 veces al día. No debe consumir más. Una en la mañana, otra en la noche. No, en el momento que la tome, no tome café. Y el resultado es inmediato. Usted empieza a sentir el cambio, empieza a sentir vitalidad, empieza a sentir energía, pero totalmente natural, pero sobre todo, dormir bien, dormir profundamente, que es lo que el cuerpo más necesita. Gregorio, esta es la parte más importante y la que los televidentes siempre esperan con ansias, porque para nuestros televidentes en Mi Parque Tu Casa tenemos una promoción. ¿Cuál es esa promoción? Es la mejor. Estamos hablando de una promoción especial. Todos los que visitan nuestra página Fénix, que conocen Vita Francesa, saben que este frasco, que tiene 30 pastillas, individualmente tiene un valor de 30,000 pesos. La promoción es que entregamos no uno, sino 4 tratamientos, cada uno con 30 pastillas, son 120 pastillas en total, por tan solo 49,900 pesitos. El domicilio es gratis, la entrega es inmediata, hoy mismo la hacemos. Aquí en Medellín, si usted está en cualquier municipio, cualquier rincón de Colombia, en cualquier ciudad, le hacemos llegar el producto con un mínimo recargo. Así de que marcando ya, los teléfonos están en pantalla, 609-0110. Pero mucha atención, tenemos un regalo especial. 18 unidades de este hermoso bafle. Esto es un reproductor musical con altísimo volumen. Aparte tiene para USB, tiene conectividad de Bluetooth para su celular, para su equipo, para lo que usted quiera. Es radio FM, excelente, es un regalo especial. Y todo por tan solo el precio promocional de 49,900. Así de que, Daniela, usted está en su casa marcando ya 609-0110. 609-0110. Y asegure su pedido con un WhatsApp, una llamada directa o llamada perdida a nuestro celular. 310-513-4100. 310-513-4100 y 609-0110. Gregorio, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque Tu Casa. Aquí algunas de las excelentes recomendaciones que les tenemos aquí en nuestro programa. Continúen ustedes con más información. Así es, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y a esta hora vamos a saludar a aquellas personas que nos están escribiendo por el Facebook de Telemedellín. También saludamos a Carolina Jiménez, nuestra compañera de redes. Amparo Arroyave dice, el número de Sebastián, por favor. Bueno, no tengo el número, pero te puedo regalar el Instagram, que es @backstagesaloncom, así que ahí también lo puedes buscar. Y también tenemos que saludar a esta hora a Cristian Alberto Zapata, que nos manda muchos saludos y corazoncitos. Alejandro Guaumán García y Alexandra Prisco, muchas gracias por saludarnos aquí en Mi Parque Tu Casa. Recuerden, 268-6033 es la línea telefónica para que nos llamen, nos saluden, hablemos rico, pasemos delicioso en ese resto del programa, o si no, también mañana copien ahí el número y mañana también nos pueden llamar. Bueno, nos vamos en estos momentos con una receta que les anunciamos al inicio de este programa, y es cómo darle un toque especial a esa berenjena que quizás muchos no aman, pero que al menos a título personal me encanta. Pero esta preparación especial que nos trae hoy nuestro chef invitado, Jerónimo Álvarez, él no solamente es profesional en cocina, sino también docente de alquimia, nos trae una propuesta muy especial de baba ganache. Jero, muy buenos días. Cristian, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, y felices de poder empezar con esta receta que, aparte de ser saludable, también es algo distinto, algo que podemos brindar no solamente cuando empecemos. Y un reto para varios, lo confieso, es un reto para mí la berenjena. No, y no solamente eso, sino que también ahorita que de pronto podamos tener de nuevo visitas en la casa, eso sí, cuidándonos, o realizar una cena especial, algo diferente para salir de esa monotonía en el hogar, pues qué chévere tener una receta mediterránea como esta.
pues, totalmente distinto. La berenjena es de amores y odios, pero de una manera podemos sorprender y también uno mismo llevarse una buena sorpresa, porque y que no distinguimos muy bien. Hoy vamos a preparar unas deliciosas integrales como para cuidar nuestra línea, para cuidar todo nuestro sistema digestivo. Puede funcionar tanto para el desayuno como para pasabocas y compartir entre todos. Bueno, entonces, ¿qué tal si yo les doy los ingredientes para también entender cómo vamos a hacer esto? Porque, bueno, hay que darle la oportunidad a otros vegetales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Tostadas integrales con baba ganoush, y esos son los ingredientes. Entonces, pan tajado integral o tostadas integrales, una berenjena, zumo de un limón, un tomate maduro, un cuarto de aguacate, esto en lajas de aguacate, jamón, aquí usted es vegetariano, pero para los que no son vegetarianos, jamón que puede ser de cerdo, pollo o pavo, y un huevo cocido, fácil. Vea que no hay nada complicado. No hay nada extraño, todo esto se consigue en cualquier tienda, en cualquier plaza, en un mercado. Entonces, ahí están los ingredientes, y bueno, Jerónimo, entonces, ¿cómo empezamos esta preparación? Entonces, nuestra berenjena, tal cual, la compramos en la vueltería y la vamos a disponer en nuestra directa. Ella se va a empezar a tener una cocción. Ese proceso se llama escalivar, no les voy mucho con eso. Se va a empezar a quemar y va a adquirir un sabor ahumado. ¿Listo? Sí. Muy bien. Luego la ella solita estallar, va a reventar porque ya el proceso de cocción interno ya estuvo listo. Entonces, luego de eso la pelamos, sencillo, aquí por efectos televisivos, yo ya tengo una preparada así de luego de estar pelada. ¿Pueden ver bien? Sí, sí, señor. Se ve algo. Vemos perfecto. Raro. Y la disponemos. Si no tienen un mixer, puede ser con un procesador de licuador o hasta un hedor, si de pronto tenemos nada. Yo tengo una pregunta ahí, Jero. Una pregunta corta, y es con respecto a la berenjena, que a veces también, digamos, le tenemos miedo por el amargo que tiene. ¿Es necesario hacer algún proceso antes como para quitarle eso, o simplemente con esta cocción interna, digamos, como omitimos ese sabor incómodo que a veces tiene? Muchas gracias por tu pregunta, está muy bacana. A mí no hay que hacer, ahora las tierras están más dulces, pero están dando tanto amargor a nuestros tubérculos, verduras y demás. Ok, perfecto. Muy bien. Y en este caso, hay que hacerle nada. ¿Listo? Listo. Muy bien. Jero, vamos a revisar tu conexión un momentico porque se está cortando un poco. Y mientras tanto, vamos a saludar a esta hora a Claudia Arboleda desde Envigado, desde el sur del barrio de Aburrá. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Juliana, ¿cómo estás de linda? Manuela, yo. Manuela. Señora. Están muy lindas. Ay, mi Dios le pague, muchas gracias por ese saludo, me encanta. Y Cristian también está bonito, ¿cierto? Estás con esa salud tan linda. Dios te bendiga, te prospere más y más y más la salud. Amén, 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 que así sea. Salud para todos, que es lo que realmente necesitamos y valoramos. Entonces, gracias por esa llamada, gracias por eso. También te digo a ti que ojalá tengas mucha salud y que nos cuidemos bastante más con esta reactivación que va a haber. Pero gracias por este saludo que hoy me estás dando. Necesito hablar con Cristian. Necesitas hablar con Cristian. Hola, ¿cómo estás? Clau. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder escucharte y saludarte el día de hoy. También va para ti, bendiciones para ti y tu familia. Amén, muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias por participar y cuéntame. Y que pronto salgamos de esta pandemia, que estamos sellados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que Amén. Esto pronto va a pasar, que la vida que estábamos llevando ya vamos a pasar a otra mejor. Así es, y precisamente pegados de esa espiritualidad, de ese amor y de esa fe, vamos a salir adelante todos, porque como decimos acá en Telemedellín y la alcaldía de Medellín también nos dice, todo va a estar bien. Así todo es. Va a estar bien. Y para adelante es para atrás. Sí, señora, vamos es para adelante. Así, Claudia, que muchas gracias por esa llamada. No se pierda la receta, que va a estar muy rica, que yo sé que usted en casa lo puede hacer. Entonces, regresamos. Juliana. Manuela, señora. Manuela, necesito hablar con Cristian sobre, para que me dé un como
me guíe. Soy una persona de 56 años, sufro de artroporosis, ya se me torció un dedo de la mano, muy torcido, y un dedo del pie. Yo soy una persona psiquiátrica, bipolar. Sí, y señora. Hace 6 meses partió mi madre. Bueno, entonces, lo sentimos mucho. Necesito que Cristian me diga, porque mi hermano es muy amplio y muy botado en comida, pero entonces yo peso 60 kilos. Pesado. Doña Claudia, vamos a hacer una cosa. Exacto. Eso. Laura, nuestra productora en este momento, va a escribir su número de celular y ya se lo pasamos a Cristian, lo remitimos también, le ayudamos con algún profesional que la pueda ayudar a usted con eso para que podamos seguir con la receta y usted esté pendiente que esa receta... Así también es, este tipo de recetas hace parte de esa vida saludable y de esos cambios que queremos realizar, porque como tú mismo dices, son cosas que están en la casa, son cosas que quizás ya veníamos con una tradición de familia, claro, que nos alimentábamos de esta forma, pero para eso tenemos esas recomendaciones acá en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a ver si tenemos de nuevo a Jero para que no solamente a Claudia, sino a todas las personas que nos están viendo le podamos recomendar esta deliciosa receta de baba ganache. Jerónimo, hola. ¿Bien? Sí, Jero, te escuchamos. Listo, entonces, vamos ahora sí, ya te vamos a dejar de conversar y vamos a que hagas la preparación porque el tiempo se nos fue volando, entonces, para que la podamos ver, por favor. Perfecto, bueno. Entonces, la candela, sin nada más, listo, mientras. Uh-huh. Aquí un truquito para que cuando vayamos a cocinar el huevo tiene dos formas, una más cerradita y otra más ancha, ¿sí? Sí. Huevo, para evitar que se nos estalle, le vamos a hacer en la nalguita o en la parte más ancha, con la ayuda de un tenedor, el huevito no se va a zafar. Esto con el... trae un aire en su interior que cuando se calienta se expande y es el que hace que estalle. Uh-huh. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí, un tipcito bien bacano para cuando vayan a cocinar huevos en sus casas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eso... Jerónimo, ven, porque realmente no está bien la conexión. Entonces vamos a tomar una decisión. Okay. Vamos a hacer esta preparación, la vamos a hacer en video, la vamos a grabar y se las vamos a volver a emitir a nuestros televidentes. Quedamos pendientes con eso porque realmente la conexión no se está dando bien y eso para el televidente y para todos es realmente no es lo profesional. Entonces, así que en este momento voy a despedirte, te voy a pedir por favor tus redes sociales para que los invites a que te sigan y quedamos pendientes de hacer este video, de pasárselos, se los prometo, la próxima semana lo hacemos para que cumplamos con esta receta, ¿te parece? Perfecto, creo que sí, no hay ningún problema, ni que, bueno, no importa. Así es. Está, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jero. Y hay algo muy especial, Manu, y es precisamente ahorita Claudio nos estaba hablando de esos momentos complejos, de esos momentos en donde necesitamos una guía, necesitamos quizás una voz de aliento. Cuéntanos qué nos tenías por ahí preparado. Así es, les tenemos un VTR donde vamos a hablar de cómo manejar las emociones difíciles, cómo debemos de tratarlas, como nos decía nuestra televidente, es bipolar, mira que lo reconoce, sabe su diagnóstico, pero entonces como todos en alguna situación, en algún momento de la vida tenemos que aprender a manejar esas emociones difíciles. Vamos con este video, una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y regresamos con mucha actividad física. Ya volvemos. Las emociones son estados afectivos que experimenta el ser humano a lo largo de su vida. Gestionarlas de manera inteligente significa canalizarlas para mantener el equilibrio y la armonía. Podemos encontrar diversas emociones que afectan la motivación, el aprendizaje, el comportamiento y la comunicación con las personas. Hay básicamente 4 emociones que trabajamos en mindfulness, que son la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia.
Muchas veces nosotros pensamos que las emociones son negativas o que son malas. ¿Por qué? Porque ocasionan en el cuerpo como que se traducen en una sensación que no es agradable. Entonces, una sensación de algo que me pasa en el estómago, el nudo en la garganta, una palpitación, una sensación de frío, de descontrol. Entonces, esa sensación que es negativa la asociamos a que es algo que no es positivo, pero no es así. ¿Por qué? Porque la emoción está como tal entregándome un mensaje. Un mensaje es probablemente si yo siento que alguien viene detrás de mí, que me está persiguiendo, pues la emoción lo que me está diciendo es ponga atención que algo hay a su alrededor y actúe en consecuencia. Según estudios recientes, las personas mayores poseen una inteligencia emocional alta, valoran las relaciones sociales y cuidan de ellas, saben apreciar el presente y regulan sus emociones para ajustarse a cada momento que la vida les ofrece. Evalúan su entorno y lo que les sucede de forma más positiva para disfrutar y obtener un enfoque más relajado y optimista de su realidad. Para gestionar las emociones difíciles podemos hacer prácticas, digamos, de meditación, prácticas de atención, tratando de conectarnos con ella. Es muy importante esa conexión. ¿Por qué es muy importante esa conexión? Porque las emociones se manifiestan en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Entonces, cuando yo hago un ejercicio, digamos, de atención, me concentro en qué está pasando con mi cuerpo, dónde está esa emoción retenida. Entonces, uno cierra los ojos, entra un ratico como en un estado meditativo, empieza a hacer una revisión del cuerpo y descubre en qué sitio del cuerpo está esa emoción. Cuando las emociones logran mantenerse en equilibrio, se logra ser más productivo, creativo y feliz. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. La Semana de Personas Mayores, la Alcaldía de Medellín tiene un reto muy grande y es que con la virtualidad lleguemos a todas las familias de Medellín. Así podemos cautivar a todos los grupos poblacionales para que miremos y nos enfoquemos en las personas mayores. Debo de resaltar que la Alcaldía de Medellín todo el año tiene programas y actividades para una vejez digna, activa y saludable. Vejez digna, activa y saludable. Eso es precisamente la premisa que tenemos durante esta semana y por eso enseguida vamos a ir con un poco de movimiento de actividad física. Pero antes quiero saludar a Rosalinda que nos llama desde Belén. Rosalinda, muy buenos días. Rosalinda Jiménez. A Rosalinda. Muy buenos días a ustedes todos allá en Telemedellín. Quiero darle un saludo muy efusivo a ustedes porque yo soy adulta mayor. Qué lindo. De mi club de vida, mi segundo hogar de acá de Belén, de la Comuna 16. Y felicitar y darle un saludo muy grande a todos los adultos mayores de Medellín. Que nos cuidemos, que nos amemos y que pasemos bien rico en esta semana, que es la semana de nosotros. Doña Rosa, me encanta esa actitud, me encanta esa invitación que usted está haciendo, pero usted tiene que tener su grupo de amigas, que son las amigas con las que va y hace la gimnasia, con las que hacen crochet y hacen actividades, sí. Y el alguito. ¿Quiénes son los nombres, pues, de quiénes son esas mujeres que le acompañan a usted día a día? Esas mujeres se llama, ese club de vida se llama Club de Vida Mi Segundo Hogar, el club más grande que hay en Medellín. Somos 1.300 socios. ¿1.300 socios. Dios queda santo. En Belén, San Bernardo, allá en el preventorio. Bueno, entonces un saludo para ese segundo hogar, para todas sí. Las personas mayores también que nos están viendo. Y recuerden, esta es su semana para que aprovechen todas esas actividades que sí. La alcaldía y la administración municipal tienen para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también y muchos saludos y recuerden. Mi Dios le pague, doña Rosa. Muchas gracias. Recuerden, 268-6033 para que nos llamen y así como doña Rosa podamos saludar. Y me encanta que pase eso, o sea, venga, es que voy a saludar a mi gente, que la extraño. Bueno, vamos de una vez con actividad física y por eso saludamos a esta hora al formador del INDER de Puntos Activos, a Óscar de Jesús Hernández. Óscar, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a hablar de mantenimiento físico. ¿De qué se trata esto? Muy buenos días, Manuela y Cristian.
Bueno, hay que tener muy claro el concepto de mantenimiento físico y actividad física. Entonces, son algo muy diferente. Cuando hablamos de actividad física, nos estamos relacionando a todo lo que nuestro cuerpo genera movimiento. Y por ende, genera también gasto energético. No quiere decir que con esto vamos a mantenernos saludablemente. ¿Por qué? Porque si no aplicamos lo que nosotros mencionamos, mantenimiento físico, está relacionado con una actividad que logra un acondicionamiento físico general, donde por ende nosotros lo contamos con fuerza, resistencia, flexibilidad, equilibrio y coordinación, porque eso lo necesitamos constantemente para nuestro diario vivir. Así es, y en este caso que las personas están en pandemia, que estamos en cuarentena y que muchos, por ejemplo como Rosa que nos acaba de llamar, pertenecen a grupos pero que en estos momentos no pueden realizar actividades, muéstranos qué podemos hacer desde la casa precisamente para ese mantenimiento físico. Claro, teniendo en cuenta este tipo de población que tenemos que cuidarnos demasiado, cuidarlos a ellos también, lo podemos hacer desde una silla, como me pueden ver acá en un sillón, y podemos hacer una cantidad de ejercicio, todo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento físico recomienda es de bajo impacto. Entonces, a bajo impacto quiere decir que tiene que hacer saltos, eso pues exagerado, tiene que ser un trabajo moderado. Entonces, a raíz de eso, hoy vamos a realizar actividad donde vamos a ser creativos. Yo no tengo pesas, pero tengo unos tarritos de agua que los podemos acondicionar como perfecto, para trabajar la fuerza. También tenemos un bastón. ¿Para qué? Para que realicemos como el tipo de sentadillas. ¿Por qué menciono mucho esto? La sentadilla constantemente nosotros necesitamos sentarnos, necesitamos ir a nuestro baño, necesitamos ir a nuestra ¿cierto? Y a veces nuestra masa muscular de nuestras piernas están muy débiles. Entonces hay que trabajar mucho lo que se llama la fuerza. Entonces todo aquí va más enfocado a la fuerza y a la resistencia. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos, como voy a poner un ejemplo, una sentadilla. Entonces nos paramos, nos apoyamos, mire que hacemos esto, nos apoyamos y volvemos, ¿cierto? Muy bien. Y ahí nos vamos a garantizar que constantemente esa pierna no vamos a tener dificultad cuando vayamos a ir al baño y no necesitamos apoyarnos de algo. Y así mantenemos también lo que mencioné más adelante sobre el equilibrio y la coordinación. Todo esto debe ir encaminado, eso van de la mano, ¿cierto? Sí. También tenemos que trabajar con unos teravanos. Aquí tengo unos teratubos y tienen diferentes colores, que de ahí también se trabaja como también la fuerza, como para trabajar los brazos, ¿cierto? Mire que no tenemos un bíceps, tenemos un tríceps, y esa masa muscular debe estar bien fortalecida, como el deltoides, que es la parte, son muchos de nuestros usuarios se dejando del manguito rotador. Debido a que a medida que nosotros vamos aumentando edad y no constantemente los se debilita, entonces por la edad baja la masa muscular, entonces como nosotros lo conocemos como la sarcopenia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activarlas de esta manera, trabajando. Mire que aquí estoy sentado y lo puedo hacer, como puedo hacer aperturas, como puedo hacer el trabajo de tríceps, que lo podemos colocar atrás, el codo hacia y se extiende. Exactamente. Y ahí trabaja la parte posterior del brazo. Listo. Mira que es algo muy sencillito y estamos muy en cuenta, cada color significa una resistencia de fuerza. Todas, de la resistencia, como el azul, después lo sigue el rojo, después sigue el verde. Muy bien. Entonces hay que tener muy... Oscar. De tener
Oscar, ese mensaje final para decirle a estas personas mayores que el mantenimiento físico tiene la diferencia, como usted ya lo aclaró, de la actividad física, pero es un tema de que lo podemos hacer y lo podemos realizar en la casa, como usted lo acaba de explicar, así de fácil. Ese mensaje final para ya despedir el programa. Sí, claro. Lo que pasa es que el mantenimiento físico está relacionado con ejercicios. Ejercicios que nos conllevan a realizar como lo de la fuerza y la resistencia y lo que mencioné anteriormente. Esa es la diferencia. Porque actividad física es todo lo que nosotros hacemos constantemente, barrer, trapear, caminar, ¿cierto? Pero no quiere decir que vamos a fortalecer como lo que acabo de mencionar. Claro. Entonces, esa es la recomendación. Muy bien, Oscar. ¿Asesores bien? Sí. Muy bien, Oscar. También hay que seguir conectados a través del INDER, del Facebook INDER Alcaldía de Medellín, que allí hay diferentes clases y muchos profesionales que les pueden resolver las diferentes dudas que hay a través de la actividad física, el mantenimiento físico. Sí, claro. Nosotros de lunes a domingo tenemos una infinidad de programas que a través de la plataforma Facebook Live se están transmitiendo, y hay un programa que son martes y jueves para este tipo de población, de cómo se llama el programa, Canas al Aire. Muy entonces, bien. Es bueno que estén y estén en contacto. Muchísimas gracias. ¿Sí? Quiero como colocar una cuñita, que ya que estamos en esta pandemia, no olvidar siempre, siempre permanecer cuando vayan a realizar las actividades, ahora que se va a realizar todo este tipo de cosas. El tapabocas, tengan muy presente ese tapabocas y tener un recipiente personal para hacer nuestras desinfecciones, como el alcohol glicerado. Entonces, y mantener muy constante el lavado de manos. Por eso, con esto ayuda a evitar eso el contagio de la pandemia. Eso hace parte ya de nuestra nueva realidad, sí. Manu y Oscar, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vale la recomendación, tapabocas, tarrito para desinfección y también entonces mantener los cuidados. Responsabilidad, autocuidado, así es. Entonces tenemos llamada hasta ahora, no sé si Laura nos confirma si sigue la llamada allí. Sí. Luisa. Sí, señor. Luisa, muy buenos días. Por acá hay alguien que está esperando ese saludo. Sí, señor. Cuéntanos, Luisa. Para saludar a la niña Manuela. Yo soy la niña Manuela. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. ¿Y usted, Manuela? Vea, primera vez que llamo allá pues al programa. Hace poquito lo estoy viendo. Yo oigo la misa por Telemedellín todos los días. Sí, señora. Lo que pasa es que nunca me había como quedado viendo el programa hasta el final, porque me iba a hacer algo a la cocina, ¿no es cierto? Sí, señora. Pero ahorita me quedé viéndolo y cogí el número y dije yo, ay, no, voy a saludar a la niña Manuela, eres muy hermosa, muy bonita. Mi Dios le pague, mi Dios le pague. Te felicito por esa forma de hablarle a las personas. Yo tengo 70 años. Sí, señora. Tengo 70 años y yo quisiera como vincularme a algún programa de Telemedellín. Yo estuve hace como 2 años en una gimnasia, pero eso se terminó y yo no volví a entrar a nada, y me gustaría mucho alguna actividad o, claro, algo, que sí. O algo así. Venga, que se lo voy a responder para que me escuche acá por el teléfono. El viernes vamos a tener todo el programa al INDER con la actividad física, con el programa de Canas al Aire. Escúcheme muy bien, Canas al Aire, que es un programa donde a través del internet, a través de las diferentes zonas que ellos tienen, puede usted hacer actividad física y vincularse a los clubes de vida que tiene la Secretaría de Inclusión Social. Pero el viernes yo le voy a dar toda la información de eso, así que tenemos un compromiso y una cita. Gracias por esa llamada, gracias por conectarse con Mi Parque, Tu Casa. Hacemos todo lo posible para que esto sea lo mejor para ustedes. Con esa llamada, con ese mensaje nos despedimos. Gracias por conectarse, gracias a
a todo el equipo de producción por estar y hacer posible que esta emisión, este directo fuera posible. También gracias a los televidentes. Mañana nos vemos. Así es, continuamos. 9:35. Vamos a estar acá 9:35 con más información y sigan conectados a toda la programación de Telemedellín, no solamente con la misa y con Mi Parque, sino con todo lo que tenemos preparado para ustedes durante todo el día. Y recuerden, todo va a estar bien.